Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Un saludo muy especial. Hoy estamos aquí originando esta información deportiva de SL Deportes desde las canchas sintéticas del Club Deportivo Wembley, una de las mejores canchas sintéticas de la región. Hoy, como de costumbre, todos los jueves con muchas noticias y mucha información. Don Andrés, un gusto saludarlo. Buenas noches, ¿cómo le va? Víctor, un saludo muy especial a usted, los televidentes de SL Deportes, quienes ven la señal de ATN Televisión a través de los diferentes cableoperadores en más de 20 municipios de nuestro departamento. Muy bien, cargados de noticias, cargados de información, invitados, algunos especiales, otros no tanto, pero bueno, vamos a estar compartiendo con cada uno de ellos porque son noticia. Estemos o no de acuerdo con el papel que estén desarrollando, generan información que es de alto interés para la comunidad. Y también, por supuesto, nosotros como periodistas deportivos estamos para hacer nuestra crítica constructiva para que ellos también reaccionen, ¿no?, y corrijan en el momento indicado y puedan tener éxitos en sus labores cotidianas o en sus labores diarias en la actividad deportiva, social o cultural donde estén ellos laborando, donde estén ejerciendo. Sí, vamos a iniciar de inmediato a hablar sobre el tema deportivo. Creo que el tema con el que vamos a arrancar es el Cúcuta Deportivo, ¿no? Otra derrota más del cuadro motilón. Volvió a perder, estrenando técnico. Por ahí se dice que escoba nueva barre bien, pero este no, este sabemos a qué viene y punto. Volvieron a perder, ahora cayeron en Pereira. Sí, perdieron frente al Deportivo Pereira, que es el líder del fútbol de la segunda división del fútbol colombiano, donde un muchachito, 17 años, marca el gol, es el goleador, 17 tantos, y va al fútbol de Europa, va directamente al fútbol de España. Qué bien, una gran noticia para el fútbol de la B, que sigue siendo esa gran escuela que tienen los futbolistas colombianos para poder llegar a la primera división. Allí se forman, han salido muy buenos jugadores de la B, pero aquí en Cúcuta estamos... Estamos quedados, don Andrés, estamos quedados. Uno, por la falta de escenario deportivo, según los algunos dirigentes o algunos técnicos. Dos, la manera, la falta de oportunidades y la falta de confianza que tiene que existir entre los técnicos de la región hacia los jugadores nuestros. Pero yo veo que aquí pelados que tienen mucho talento, Andrés, y tienen que ir a buscar futuro en otras partes de Colombia. Ahora, el asunto también es que aquí no hay cómo competir a un buen nivel, porque aquí está el Cúcuta, no hay más. No hay más. Entonces, ¿qué sucede? Esta gente en Pereira, en Manizales, en Armenia, se mueve de una manera fácil, están muy cerca también a Cali, compiten, van esos torneos de gran jerarquía. Aquí nos quedamos con torneitos de medio pelo, porque en Cúcuta no hay torneos de nivel para poder mirar nuevos talentos. Entonces, es un aspecto en el que estamos muy frenados, y desde que la dirigencia deportiva no se esmere por generar algún tipo de eventos para poder mostrarlos, vamos a estar en stand-by. Y también que la liga haga torneos, porque muchas veces llegan hasta los sus 15, sus 17, y ahí se acaba la carrera para los futbolistas de nuestro departamento. Vamos a hablar con el técnico. ¿Del Cúcuta Deportivo? Sí, se me escapa el nombre del técnico, ¿usted acuerda? Fernando Velasco. Ah, Luis Fernando Velasco. Como el cantante ecuatoriano. Luis Fernando Velasco, yo pensé, ¿será que el técnico es un poquito agarrado? No creo, ¿no? Profesor, un gusto saludarlo, buenas noches, ¿cómo le va? Positivo con respecto a lo que el grupo ha asimilado, de lo que pretende el cuerpo técnico, y teniendo en cuenta que tenemos muy poco tiempo de trabajo. Poco tiempo de trabajo. El comportamiento del colectivo, ¿cómo analiza a estos jóvenes del cuadro Cúcuta Deportivo que... un poquito desmotivados, pero los he visto en estos días como más alegres. No, al contrario, una motivación normal. Cuando llega un cuerpo técnico nuevo, seguramente quieren demostrar por qué jugaban o por qué no jugaban. Y hay una competencia sana que favorece indudablemente al nivel general. Tuve la oportunidad de verlo cuando dirigió en Unión, cuando vino aquí con los equipos también, con Bucaramanga, la experiencia que vivió con América de Cali. ¿Cómo analiza el torneo de la segunda división del fútbol colombiano? Es un torneo muy injusto, creo que no le da el premio al que lo merece, le da el premio al que en los últimos 6 partidos esté en un nivel diferente al de los demás. Entonces todo lo que sea en el año realmente sirve de poco, teniendo en cuenta que generalmente el que entra de octavo o séptimo siempre viene en alza y termina jugando unos cuadrangulares con un punto alto, y eso en muchos casos favorece, salvo el año pasado donde Bucaramanga le fue bien todo el año, pero estuvo a 5 minutos de quedar por fuera. Creo que América lo tuvo para ganarle en Bucaramanga, luego en Cali creo que un penal define el partido, y creo que es demasiado injusto para equipos que como Pereira y el caso de Bucaramanga el año pasado, a lo mejor se pueden quedar sin nada. Sí, profe, ¿viene a marcar historias, viene a dejar huella con el Cúcuta Deportivo?
siempre, creo que es el anhelo y el deseo donde uno llega, o sea, dejar una impronta y más teniendo en cuenta que lo que viene no es nada fácil. Creo que el equipo está clasificado, pero con cuatro papas calientes, ¿no? Por lo especialmente las tres de visitante, donde vas a enfrentar los dos mejores del torneo y donde vas a enfrentar un rival directo que te quiere sacar. Y luego el partido en Cúcuta con Barranquilla, que ustedes saben cómo es Barranquilla, acaba de jugar con América y fue un partido muy cerrado. Sí, oiga, profe, ¿usted le gusta el fútbol alegre, un fútbol serio con tenencia de pelota? ¿Eso lo vamos a hacer con el Cúcuta Deportivo? Sí, estamos trabajando para eso. Necesitamos mucho tiempo de trabajo, pero algunas cositas ya la captan los jugadores y seguramente se van a ver a partir del día lunes. Es lo que queremos, que con la personalidad que tiene cada uno puedan desarrollar lo que el cuerpo técnico pretende de cada uno de ellos. Sí, en la parte física, ¿cómo agarró el grupo? La verdad es imposible hacer una evaluación. Ya estamos haciendo los exámenes de laboratorio, midiendo CPK, urea, para ver cómo está el estado de todos. Pero el fútbol pasa mucho por la motivación. Ahora cuando se patan siete, no se ganan en siete partidos, pues se piensa que físicamente está mal. Pero igual, si el equipo gana un partido o dos, viene la motivación y entonces ya decimos que es que está bien físicamente, y no es así. Creo que hay una respuesta normal. Creo mucho en los preparadores físicos colombianos. No es la excepción con lo que pasó con el cuerpo técnico del profesor Prince. El equipo está bien preparado y simplemente necesita una emoción, una motivación, que puede ser un buen resultado. Deseándole muchos éxitos, profe. Bienvenido a Cúcuta nuevamente. Bueno, muchas gracias. Muy bien, continuamos en DSL Deportes. Y ahora, antes de irnos al Hospital Erasmo Meos, cuéntenos, ¿qué le quedó de la entrevista con el nuevo técnico de Cúcuta Deportivo? Bueno, ya básicamente tuve la oportunidad de conocerlo cuando dirigió al equipo Bucaramanga, cuando estuvo con América, cuando estuvo con el Unión también. Acá, en varias oportunidades, hablamos con el técnico Velasco. Esta semana se hizo un trabajo totalmente diferente. Vi un trabajo diferente por parte del cuerpo técnico nuevo. Esperamos que le pueda alcanzar para que se meta a los 8 de la segunda división del fútbol colombiano y que le brinde la oportunidad a los jugadores de la región. Yo siempre insisto, Andrés, que les dé la oportunidad a los muchachos, y lo otro, que se haga un trabajo exigente, porque el grupo lo noté un poco mal en la parte física, Andrés. Sí, en el fútbol profesional, la verdad, o sea, hay que decir, el Cúcuta con Prince comenzaba a trabajar a las 8 de la mañana, a las 10 ya estaban descansando. No entiende uno cómo una persona del común obtiene un salario, mucho es el mínimo, luego de trabajar 8 horas al día. Estos jugadores trabajaban 2 horas y relajados. Y relajados, y en la tarde no trabajaban. El que no trabaja, pues obtiene sus resultados. Escuchaba a Pinto hablar que es primordial trabajar a mañana y tarde, a doble jornada. Doble jornada, él lo hace. Es que en la mañana se trabaja un aspecto, en la tarde se trabaja otro, y así es como se va obteniendo resultados, trabajando. No es descansando y paseando por el Ventura Plaza ni en el malecón. Así no se puede obtener resultados buenos. Sí, ojalá Dios que mejore la situación del cuadro Cúcuta Deportivo, pero ya sabemos para dónde va Andrés, sí, señor, y a dónde va a continuar el equipo rojinegro. Ahora sí, cuéntenos, ¿qué evento hubo en el Hospital Erasmo Meos? Bueno, estuvimos allí con las cámaras de DSL Deportes, allí estuvo también con nosotros Rosana, el grupo periodístico, allí acompañamos a los funcionarios, al director general del hospital, el doctor Ramírez Santaella, ¿sí no? Sí, señor. Es el gerente general, perdón. Y las olimpiadas internas que se llevan a cabo allí, me parece que no solamente es trabajo, me dijo el director, también tenemos que complementarlo con actividad física, con deporte. Queremos que se complemente el trabajo y el deporte, porque queremos que nuestros empleados estén llenos de salud también. Me parece muy bien. Veamos lo que ocurrió en el Hospital Universitario Erasmo Meos durante esta semana. Gracias, gracias. Gran experiencia que tiene su programa. Formal por acompañarnos en el día de hoy, estas Olimpiadas que ya llevamos varios años haciéndolas, que coinciden con el cumpleaños del hospital en noviembre, pero previo al cumpleaños hemos estado haciendo Olimpiadas para bienestar físico y de integración de nuestros empleados del Hospital Universitario Erasmo Meos. Fundamental la actividad física para que la gente también no solamente trabaje, sino que también haga actividad física, que haga deporte. Sí, no solo deporte, yo pienso que es un espacio importantísimo de integración. Hay veces nos dedicamos únicamente a trabajar y a exigir, y los seres humanos también necesitamos espacios de,
de dispersión del trabajo y pues adicionalmente hacemos ejercicio. Entonces pues creo que esto es un evento importante, estoy sorprendido con la organización, la gente de recursos humanos, el subgerente administrativo, todos los que participaron en la organización. Es unas olimpiadas este año muy lindas y esperamos que de manera sana nos podamos divertir todos los del hospital. Sí, el otro tema es las disciplinas deportivas. Creo que está el fútbol, microfútbol. ¿Qué otras actividades deportivas van a practicar acá fútbol, los funcionarios? Microfútbol, básquetbol, tejo y pues creo que hay también equipos mixtos. Entonces vamos a poder, como digo, integrarnos todos los empleados. Somos 1.300 empleados. Luego yo creo que es justo hacerles un reconocimiento, aunque sea a través del deporte. Doctor, muchas gracias por atendernos y gracias por la invitación que nos hace a los periodistas deportivos y también a la gente de DSL de ATN Televisión. Muchas gracias. Ustedes muy formales por haber asistido a la inauguración de estas Olimpiadas. Muy formal. Muy bien, continuamos en DSL Deportes, emitiendo aquí desde otro punto del Centro Deportivo Wembley, donde estaremos desarrollando el próximo sábado 15 de octubre el panel show femenino para que la gente pueda conocer qué deben hacer. Sí, para que la gente se vincule a través de nuestras redes sociales, a través de mi teléfono que está ya en pantalla y obviamente me entregan sus mensajes y aquí, lo mismo en horas de la tarde, aquí en la parte principal de la organización del Club Deportivo Wembley van a recibir también las inscripciones para que la gente se vincule y participe de este primer festival de penalti femenino, don Andrés. Sí, señor. Vamos nuevamente al Hospital Erasmo Meos porque allí está Ludwin Suárez, quien trabaja con el Departamento de Comunicaciones, para que nos cuente más sobre el evento realizado. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por estar acá en nuestra institución, básicamente pues en esa inauguración de las Olimpiadas de nuestra institución. Esas Olimpiadas se hacen con el marco de la celebración de los cumpleaños del Hospital Universitario Erasmo Meos, que se realizan todos los 19 de noviembre de cada año. Hoy quisimos pues obviamente abrir este espacio a nuestros trabajadores junto con la colaboración del doctor Luis Alberto, el doctor Juan Agustín Ramírez Montoya y demás líderes y coordinadores de la institución, que empezamos a trabajar en conjunto para generar este espacio de disputas deportivas y más de una forma pues obviamente muy alegre, muy respetuosa, donde vaya a existir el respeto ante todo de los trabajadores. Y fundamental la presencia de los funcionarios de todos los departamentos, ¿no? Claro que sí, afortunadamente tuvimos una buena aceptación por parte de los funcionarios, tanto desde la parte administrativa como asistencial y asimismo con cada uno de los representantes de los sindicatos o empresas también que tenemos nosotros convenios. Entonces, afortunadamente le damos las gracias a cada uno de ellos y pues lo mismo a los medios de comunicación por aceptar esta invitación. Muchas gracias y éxitos en las Olimpiadas, muy gentil. No, muchas gracias a ustedes, los esperamos ver para la terminación de las disputas deportivas, donde hoy hacemos un acto de inauguración. La siguiente semana empiezan ya todo lo que son las actividades deportivas, hasta antes de terminar la celebración de los cumpleaños del hospital y ese día se hace la premiación como tal. No le restes a la salud y al deporte en el departamento. Cuando compres licor y cigarrillos, asegúrate que no sean de contrabando. Dile sí a la salud. Sí al deporte. No al contrabando. Por un norte productivo para todos. Secretaría de Hacienda del Departamento. Yelia Maya, patinadora profesional del Club Deportivo Confa Norte, Selección Norte de Patinaje y medallista en Juegos Nacionales 2015. Los invito a que hagan parte de las escuelas de iniciación deportivas Confa Norte en las modalidades de tenis de campo, baloncesto, fútbol, natación, bowling y patinaje. Porque en Confa Norte crecemos como campeones. Sedad Cúcuta es el único centro de diagnóstico automotor oficial en Cúcuta y el departamento. Revisión técnico-mecánica y de gases para vehículos livianos, pesados y motocicletas. Cumplimos 30 años prestando un excelente servicio a la comunidad. Siempre amigables con el medio ambiente y la seguridad vial. Nueva entrada principal. Vía al aeropuerto. Margen izquierda adjunto al puente de la Redoma.
Muchas gracias a todos los televidentes por continuar con nosotros aquí en DSL Deportes. Toda esta información la pueden conseguir en nuestras redes sociales. Sí, señor. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrar el programa completo por si al caso quiere conocer algo más sobre esta emisión y los programas que hemos realizado en DSL Deportes. Vamos nuevamente a hablar sobre el Cúcuta Deportivo. Pero quería hacerle una pregunta, don Andrés. El próximo domingo, todos a votar por la paz, ¿no? El próximo domingo está convocado el plebiscito. ¿Qué problema hay con ese aspecto de la paz, ¿no? Tiene que ser uno muy testarudo para decirle no a parar la guerra, ¿verdad? Entonces, el país está muy polarizado. ¿Sí? Entre los del sí y entre los del no. Los del no se identifican como uribistas, los del sí se como santistas. Como santistas. En realidad, pues, habemos una cantidad que no somos ni uribistas ni santistas, sino que decimos, pues, paremos la guerra con esta gente. Uno ¿sí? piensa en los hijos, Andrés, claro, en el futuro de nuestra familia. Porque es que los soldados, tanto de las FARC como del ejército, no son de la alta sociedad, no son de la clase alta, son los hijos de los pobres, los hijos que reclutan, los hijos que no tienen más nada que hacer sino irse al ejército y después de eso ahí sí comenzar a llorar. ¿Cuántos aviones pasaron por Cartagena ese día? El pasado lunes, mientras hablaba Timochenko y luego contaron qué fue lo que pasó, era que el cruce de los aviones estaba programado para cuando Timochenko acabara su discurso. El problema fue que Timochenko se alargó. Se alargó. Y los kafir le pasaron ahí por el cielo. Todo el mundo se asustó. Claro. Todo el mundo pensó lo peor y lo que esperaban, como se dice en palabras coloquiales, era el bombazo. El totazo, dije yo. ¿Cómo le fue al Real Madrid el día martes? Empató 2-2 frente al Borussia Dortmund en la Champions League. Zidane muy cobarde, la verdad, sigue traicionando su fútbol, lo que le vimos, quienes alcanzamos a lograr verlo jugar, porque va ganando 1-0, le empatan, vuelve a ponerse arriba en el marcador con el 2-1, el equipo atacando, y apenas consigue el 2-1, saca James y mete un volante de marca para poder aguantar. Pues los se que encerró. Juegan a defenderse, eso es lo que obtienen. Se encerró y mire que al final le empatan el partido en condición de visitante. Le fue muy mal a la selección sub-21 de Norte de Santander en territorio de Barranquilla. ¿Qué pasa con esos no procesos? Ganó. No, esos procesos no son productivos, ¿son Andrés? ¿Son procesos de un mes? Sí, y obviamente, yo lo decía hace rato, necesitamos técnicos y también jóvenes con buena experiencia para llegar a sus torneos nacionales. Pero hay un invitado muy especial que regresa al Cúcuta Deportivo nuevamente, pero en esta oportunidad como preparador de arqueros llega Daniel Gómez al cuadro Motilón. Llega a trabajar no en Cúcuta, sino a la empresa de Caena. De Caena, sí. Bienvenido, Daniel, ¿cómo le va? Gracias, un saludo muy especial para ustedes y para todos los televidentes. Contento, ¿no? Contento y feliz, agradecido con Dios y con la vida que nuevamente me da la oportunidad de estar aquí en el Cúcuta Deportivo. Es algo que pues uno siempre tiene en el corazón, algo que uno siempre anhela y sueña, ¿no? Gracias a Dios pues se vuelve a presentar la oportunidad, esperemos que pueda hacer las cosas de la mejor manera posible y poder satisfacer las exigencias que esto conlleva. Sí, Daniel. Bien, están en buena forma, ¿no? Afortunadamente pues he tenido la oportunidad de trabajar con de los cuatro que hay en este momento, he tenido la oportunidad de trabajar con tres, con Diego Martínez, pues no había tenido la oportunidad, es un gran muchacho, trabaja muy bien, están muy predispuestos al trabajo y esperemos de que las cosas evolucionen de la mejor manera. En estos Bueno, la verdad, pues, yo tengo apenas con la hoy, es mi segunda unidad de entrenamiento con el grupo. Estoy tratando de evaluarlos, cómo están en la parte física, en la parte de elasticidad, la parte de velocidad, reacción, potencia. Estoy tratando de evaluarlos y ya después entraremos en detalle a trabajar con cada uno de ellos. Algo fundamental es el saque, ¿no? ¿Cómo se trabaja con ellos? Sí, esto acá le digo, o sea, a pesar de que ya tuve la oportunidad de trabajar con algunos de los muchachos, pues son cosas que vamos a ir trabajando y vamos a ir, Dios quiera, mejorando día a día para el bien del equipo. Llegada suya en la zona de trabajo de arqueros del Cúcuta Deportivo, ¿qué se gana, Daniel? Bueno, por lo menos el ambiente que yo le pongo al trabajo, ¿no? La motivación para los muchachos va a ser muy importante, la entrega que siempre he tenido, lo tuve como jugador, siempre lo he tenido y ahí como entrenador, pues más, un amigo más para los arqueros, para el resto del grupo y esperamos entre todos poder sacar adelante esta institución. Perfecto, Daniel, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a usted y a todos los televidentes.
Continuamos en DSL Deportes. Aquí el fútbol se mueve, la pelota también, y ojo con un balonazo. Sí, estamos atentos, una jugadita de pecho, un frentazo, estaremos para esquivarla y para manejarla, ¿no, don Andrés? Sí, señor. Bueno, Andrés, estuvimos las cámaras de DSL Deportes de Atena Televisión en el Coliseo Cubierto Toto Hernández. Allí se juega un torneo mini pony de baloncesto. Pony baloncesto, sí. Así como el tradicional pony fútbol que se organiza por parte de la Corporación Los Paisitas, ahora se organiza pero en baloncesto. Me parece una actividad que organiza muy bien los jóvenes del municipio histórico de Villa Rosario, con el apoyo del IMR de Villa Rosario. Lo están haciendo aquí en la ciudad de Cúcuta, una buena participación de clubes y un nivel muy alto. Me llamó mucho la atención porque vi talla, vi biotipo a estos niños, unos entre 10, 11 y hasta 13 añitos. Un buen nivel de baloncesto para un terrible equipo de baloncesto que hasta ahora se ha tenido, porque no le invierten, no hay técnicos que se capaciten, todo lo que se necesite para un equipo profesional de baloncesto hay que ir a buscarlo en Venezuela, que es barato, o mirar a ver qué sobra. Sí, mirar qué oportunidades quedan para ir agarrándolas. Pues Harold Guerra, que es el presidente de la Asociación de Entrenadores del Norte de Santander, es guajiro, pues lo tenemos invitado aquí en DSL Deportes. Bienvenido. Bueno, primero que todo, buenos días, mandando un saludo basquetero a todos los televidentes, a todas las personas amantes de este deporte. Hoy nos encontramos aquí en La Toto jugando el Prepony Baloncesto, un torneo que estamos jugando preparatorio a lo que va a ser el torneo de Pony Baloncesto, que tendrá finales en Medellín. Hoy están participando 8 equipos de la ciudad, los mejores, porque ya estamos en octavos de finales y están demostrando que el norte de Santander vamos a volver a ser la ciudad basquetera de Colombia. ¿Cómo nace esta idea para organizar este evento, este torneo, profe? Eso fue en la unión de entrenadores. Cabe resaltar que la primera vez creamos la asociación de entrenadores de baloncesto, donde todos estamos unidos por el bien de este deporte que amamos. Surgió la idea de crear el torneo mirando las figuras estrellas del baloncesto. Vamos a empezar desde las bases pequeñas con la fundamentación, en torneos que motiven e incentiven y llamen más basqueteros a esta disciplina deportiva. Profesor Harold, el alto rendimiento inicia en las categorías menores, básicas, ¿cierto? Sí, sí. En este momento te puedo asegurar que los clubes que estamos en la ciudad están trabajando niños desde los 5 años, que nos parece fabuloso. Que se estén trabajando esas categorías, porque eso va a demostrar a un futuro no muy lejano que Norte de Santander va a ser la mejor ciudad en cuanto al baloncesto se refiere. ¿Cuenta con el apoyo total de la Liga de Baloncesto de Norte de Santander? Afortunadamente hicimos un convenio súper importante entre la asociación y la Liga Norte Santanderiana de Baloncesto, buscando precisamente mejorar todas estas categorías deportivas. Estamos buscando la capacitación, preparación, actualización de los entrenadores que la Liga Norte Santanderiana de Baloncesto nos está apoyando. Cabe resaltar que los torneos ahorita van en convenio Asociación Liga de Baloncesto. Lo que vamos a buscar es preparar mejor a los entrenadores, que ellos puedan estar a cargo de las selecciones norte y podamos hacer buenas representaciones a nivel nacional. ¿Cuánto tiempo lleva la organización de la asociación? Llevamos estarnos reuniendo de manera esporádica desde el año pasado, pero ya hace 3 meses decidimos unirnos, unir fuerza, crear los estatutos, legalizar nuestra asociación de entrenadores. Entonces llevamos un trabajo de 3 meses, ya tuvimos la primera capacitación a entrenadores, hicimos una capacitación interna, tuvimos con el profesor Orlando Guillén, con el profesor Rudy Gallo, y ya a futuro organizar, hacer la planificación de los juegos, de los torneos a nivel local, en mira a los juegos nacionales, y estamos ya montando la primera capacitación de la Asociación de Entrenadores, donde vamos a tener a unos exponentes que van a venir del exterior. Profesor Harold Guerra, muchas gracias. No, gracias a ustedes, esperando el apoyo de ustedes siempre, cada vez que necesiten nuestra colaboración, aquí estará la Asociación de Entrenadores, y que ustedes sean la ventana para mostrar lo grande que es el baloncesto aquí en Norte de Santander. Así es, palabras ciertas, conclusiones que se deben tener muy en cuenta si queremos mejorar el nivel deportivo del baloncesto. Vamos ahora a hablar con uno de los hombres que hace parte de este comité deportivo, que
que le ha puesto el pecho a la brisa para poder llevar adelante este tipo de torneos, este tipo de eventos que no son muy usuales y que necesitan una buena cantidad de recursos para poder congregar a los diferentes clubes en torno a estos eventos. Buenos. Nosotros, a través de los diferentes espacios y programas aquí en DSL Deportes, siempre tocamos la puerta de los dirigentes, de los empresarios, de los institutos, tanto departamental y municipal, tanto alcaldía como gobernación, y los mismos, también nuestros representantes y los senadores, hombre, apoyar más a los deportistas del departamento norte de Santander. Sí, esa es una de las tareas que tienen pendientes tanto dirigentes como quienes de algún modo hacen parte de todo el aspecto deportivo que tiene el departamento, porque cada quien jala por su lado, ¿sí?, y no unimos fuerzas para poder sacar adelante lo que es el conjunto y poder avanzar en cuanto a mejores jugadores, mejor nivel, mejor preparación y más eventos. Sí, Jorge Luis Castro, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, el torneo se está realizando con el Club Rey del Baloncesto y en coordinación con el IEMRE de Villa Rosario. En esta categoría, pues, chicos del 2003, 2004 y 2005. Es un nivel del baloncesto que se va levantando y se va sumando aquí para tener alto rendimiento, profe. Sí, señor, salieron 10 equipos por rama, 10 femeninos y 10 masculinos. Ya estamos en los cuartos de final. ¿El apoyo para montar ese torneo? El apoyo va con el IEMRE Villarrosario. Él fue el que nos está colaborando en la coordinación y en los patrocinios para darles la premiación a los chicos. ¿Y la liga les ayuda aquí con el escenario deportivo, la liga de baloncesto? Sí, señor, la liga nos está colaborando en el día de hoy con el préstamo del escenario. ¿La idea de esta clase de eventos qué es, profesor? Fomentar el baloncesto y realzar estas categorías pequeñas que se estaban perdiendo un poco acá en el departamento de Norte de Santander. Aprovechemos y enviémosle un mensaje a todos estos niños y a las niñas para que practiquen la número 7. Invitamos a todos los niños del Norte de Santander y en especial de Villarrosario a que practiquen este lindo deporte. Profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Perfecto, profe, muchas gracias. Y a todos los televidentes también un saludo muy especial y a los hinchas del deporte. Oiga, le cuento a Andrés que siempre hay muchas actividades deportivas en los diferentes barrios de la ciudad de Cúcuta, ¿no? Sí, personas independientes que no salen a buscarle a ningún político nada para poder ejecutar lo que quiere, lo que le nace, que se esmeran por poder congregar a los muchachos, darles algo para que se motiven a la práctica del deporte y abrir los espacios, porque no hay organización. Estamos hablando precisamente de eso, de la falta de eventos, de la falta, ya hoy día hay muchas canchas sintéticas por todas partes, sí. Entonces, ¿por qué no fortalecernos en los aspectos del fútbol, que es el deporte quizá más popular? Buscar entrenadores capacitados, organizar un buen cronograma, un programa para poder sacar adelante todos estos talentos que tenemos aquí, que los tenemos, pero se desperdician porque no hay cómo explotarlos. Bueno, yo tengo un interrogante para usted, Andrés. Hoy le estoy preguntando de todo un poquito. ¿Cómo marcha la liga de gimnasia en nuestro departamento? La liga de gimnasia de Norte de Santander, ¿tiene conocimiento o algo? No sé si hay noticias recientes, pero se supone que la nueva administración entró y todo debe marchar de la mejor manera, ¿o hay alguna novedad? Estos días se reunieron ellos, por ahí tuve conocimiento, pero estaba llamando al licenciado Freddy Juvenal Vivas y a Ciro, pero Ciro ya no tiene nada que ver con la liga, ya dio un paso Ciro a un costado. Fuera, sí, claro, ya por muchos años trabajó allí por la liga de gimnasia en nuestro departamento, pero sí hay una buena cantidad de deportistas, ¿no? ¿Y ahora qué viene? Pues vamos a ver qué sucede. La otra semana le vamos a tener noticias qué ha pasado con la liga de gimnasia de nuestro departamento, porque queremos que los deportistas, yo soy cansón en este tema, pues estén tranquilos, que tengan buenos campos deportivos, que tengan buenos escenarios, y que al final hay una actividad este fin de semana, una chica, se me olvida el nombre de ella, y los deportistas, los ciclistas también necesitan apoyo, Andrés. Hay unas pruebas en la zona del anillo vial el domingo 7 de la mañana. Nosotros la semana pasada enviamos un video en redes sociales. Sí, señor. Pero, Andrés, siguen los jóvenes haciendo actividades para buscar platica, para ir a torneos nacionales. Así les toca. Uh-huh. Vamos a invitar a Carlos Enrique Lázaro. ¿Cómo lo conocen popularmente? El muelo Lázaro, le dicen. Es el tío, ¿no? Es el tío de este pelado Lázaro, que Leonardo Lázaro, que actúa con el equipo Unión Magdalena. Profe, bienvenido. Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Para saludarlo, de verdad que pues es una actividad que nosotros hacemos en el colegio Los Santos Apóstoles, ¿no? El colegio que queda aquí en el sector de Chapinero. Son unas actividades extracurriculares, los juegos y clases, que pues nos sacrificamos el día sábado para darle un rato de esparcimiento a los jóvenes, a las niñas y a todos los estudiantes que estudian en nuestro colegio. Sí. Don Rosana, Carlos Lázaro, los jóvenes, vamos a hacer el trabajo periodístico.
¿Cuál es la idea de esta, de estos certámenes, de esta actividad deportiva? Sí, antes eso hace parte actividades extracurriculares del área de educación física, recreación y deporte, y fomentar el deporte, que los muchachos el día sábado en la mañana pues se dediquen a practicar, ¿no? A practicar el deporte. Nosotros aquí lo hacemos con el fútbol de salón o el microfútbol. Y de paso, Víctor, usted como periodista, nosotros somos un colegio que no contamos con un escenario deportivo digno. Yo trabajo en la parte donde está la cancha ahorita sintética, en la nueva cancha, en un escenario que está sumamente deteriorado. Estamos esperando que el gobierno, el gobierno departamental y el gobierno municipal se dignen darle a ese colegio un buen escenario deportivo, un coliseo que sea digno de la gente de ese sector. Sí. Carlos, porque no es fácil armas. Vamos a hacer una actividad deportiva. Ese es un esfuerzo educador y licenciado, pues tiene porque queremos que haya gente de bien y que hagan deporte, que haya salud y haya paz. Juventud vaya por el campo correcto. Lástima decirlo, soy hincha de Unión Magdalena porque Cúcuta no tiene dirigencia deportiva, no hay dirigencia deportiva. No quiere la ciudad y no nos quiere el equipo. Lamentable, ¿no? Lo que sucede con el cuadro Cúcuta, y las cosas cambien. Dios no se queda con nada, pero el próximo año. Pero que Daniel tiene dos goles y mi sobrino lleva cinco. vaya la cuña ya porque, para que se den cuenta de que las cosas, pues, a Dios lo que es de Dios. Y estamos esperando que ese muchacho salga adelante y que le brinden la oportunidad. Le faltan cuatro partidos y yo creo que va a ser titular los cuatro partidos en la Unión Magdalena. Gracias, te lo repito nuevamente, pero hay inversión por parte del gobierno departamental y municipal a este importante establecimiento educativo aquí en la ciudad de Juan Atalaya. No, darlo por esta labor también, usted como periodista y aquí con la niña acompañante, esto motiva a que los muchachos sigan haciendo deporte. No le restes a la salud y al deporte en el departamento. Cuando compres licor y cigarrillos, asegúrate que no sean de contrabando. Dile sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. Secretaría de Hacienda del Departamento. Yelia Maya, patinadora profesional del Club Deportivo Confanorte, Selección Norte de Patinaje y medallista en Juegos Nacionales 2015. Los invito a que hagan parte de las escuelas de iniciación deportivas Confanorte en las modalidades de tenis de campo, baloncesto, fútbol, natación, bowling y patinaje. Porque en Confanorte crecemos como campeones. Sedad Cúcuta es el único centro de diagnóstico automotor oficial en Cúcuta y el departamento. Revisión técnico-mecánica y de gases para vehículos livianos, pesados y motocicletas. Cumplimos 30 años prestando un excelente servicio a la comunidad. Siempre amigables con el medio ambiente y la seguridad vial. Nueva entrada principal. Vía al aeropuerto. Margen izquierda adjunto al puente de la Redoma. Muy bien. Continuamos aquí en Tres Risas. Practicando, toca estar alegre, don Andrés. Sí, señor. Ante todo, sí. La felicidad, la alegría. Quiero enviarle un saludo muy especial a mi señora madre. Estos días estuvo un poquito toca de salud. Se molesta cuando yo me voy y no me tomo el cafecito, Andrés. ¿Se da cuenta? Me toca regresar. Me llama, mami, cálmese. De la casa. No, pero siempre compartimos. La verdad, estos días estuvo un poquito toca de salud, pero ya se está levantando. Mm. Tiene que levantarse, ¿no? Todavía tiene buena energía, ¿no? Antes de que las levante. ¿Sí? Porque uno debe, ellas tienen toda la capacidad de poder seguir adelante, son fuertes, son berracas. Sabemos que la edad les cuesta. Sí, les cuesta. ¿Y cómo va Nata?
Bien, gracias a Dios. ¿Es varón o niña? Es niño, niño. Ya han confirmado que es un varón. Son ya 27 semanas. ¡Hijo de madre! ¿Cómo pasa el tiempo, no? Para el 24 de diciembre está calculada el niño Dios. Hasta el momento de niño Dios, sí. Y su mami feliz, me imagino. Todos contentos, mi papá también alegre, feliz, porque es un varón. Que no salga mal geniado, ¿no? Ojalá que no. Vamos con un invitado muy especial. El tocayo. El tocayo, el mico también. Otro mico. Otro miquito. Don Víctor Bellamizar, ¿cómo baila salsa? Le encanta la salsa. Bienvenido, tocayo, ¿cómo le va? Tocayo, primero que todo, agradecerle su presencia aquí en el campo de softball y el trabajo aquí con el SENA. Usted, como siempre, apoyando, investigando y aportándole al deporte. La bienvenida, mi nombre es el SENA, tocayo. Sí, muchas gracias. ¿Qué balance le deja la participación en el torneo que llegaron hace poquito? Tocayo, primero que todo agradecer a la institución, a la dirección general, a nuestro director, que estamos apoyando un deporte que poco se apoya en el Norte de Santander, pero que estamos jugando. Y la participación en los Juegos Nacionales ha sido fenomenal. Siempre hemos estado en los primeros lugares. Ahorita fuimos a Santa Marta a los Juegos Nacionales de SENA. Quedamos subcampeones en masculino y tercer lugar en femenino. Sí, un buen trabajo se está haciendo y obviamente se sigue masificando este deporte que lamentablemente hace falta más apoyo y que la gente salga a jugar. No, tocayo, pues es verdad, falta apoyo, pero de todas maneras no hay que seguir intentando. Tenemos 7 equipos y ahora con la apertura de la frontera pues llegamos pensamos tener 10 equipos en el torneo que empieza ahorita en el mes de octubre, pero la idea es ir trabajando, no de fallecer y no dejar perder esta juventud. Los pelados que salen del SENA forman sus clubes aparte y eso es la tranquilidad de nosotros, que se está haciendo algo por la formación integral del joven, del aprendiz. Y a la vez, sacando el softball, que usted lo conoce, que el softball en Cúcuta fue un deporte que fue fuerte. Pero estamos trabajando y seguimos con el SENA. Cada vez llegan niños nuevos y estamos aquí invitándolos nuevamente a los aprendices del SENA, que esto es una oportunidad, tanto en la formación deportiva como en la formación personal. Sí, Rayo, muchas gracias y la verdad lo felicito por su trabajo que realiza con estos jóvenes, porque hacer trabajos en deportes es tener salud y obviamente están ocupados los jóvenes. No, tocayo, es que eso es verdad, el deporte, como usted sabe, usted fue un deportista del deporte, las relaciones interpersonales que se logran, la formación que uno empieza aquí a hacer uno competitivo y más que todo que estamos con una entidad que sabe que la consentida de los colombianos. Estamos las puertas abiertas para todos, el SENA es para todos, es la casa de las oportunidades. Y en softball, como yo le dije a usted, el que llega acá, lo importante es que no sepa, que yo lo enseño. Y con eso vamos a nacionales, ir a un nacional de softball con toda la costa, con Bogotá, Santander, y ser subcampeón es una activación muy grande, con jóvenes de veredas, de pueblos y de la ciudad. Muy bien, con la pelota ahí porque toca rematar de cabeza. Estamos preparados, don Andrés, para manejar esa pelota, sí. Con todos los hierros. El softball, ¿le podemos contar a la gente qué tipo de deporte es, cómo se practica y cómo va tomando fuerza? Es parecido al béisbol, ¿no? Claro que el softball lo manejan así, de esa manera. Tienen su catcher, tienen su pitcher. Están ahí practicando, las imágenes lo están mostrando ahí para que usted tenga conocimiento. Sí, señor. Aquí en Norte Santander fue fuerte y jugaban aquí en la zona de la Universidad Francisco Pablo Santander y tenían el estadio, lamentablemente se acabó. Hoy en día juegan ahí en un terreno que pertenece a Aguas Capital, en la zona de al frente del canal Bogotá, don Andrés. No, zona industrial. Y ahí sí, perfectamente, ahí siempre practican esta actividad deportiva que me parece, bueno, muy bonita. Hay intercambios con el hermano país, ¿no? Sí. Han hecho partidos, han jugado allí. Para ir cerrando, le pregunto, ahora que usted nombra a la Universidad Francisco Pablo Santander, es terrible el tema de alucinógenos y de consumo de drogas al interior de la universidad. Es bastante, en las diferentes universidades y también en las corporaciones y algunas instituciones. Hombre, y estos muchachos deberían aprovechar el tiempo, aprovechar el esfuerzo que hacen sus padres de familia para darle los dineros para los estudios. Y eso sí ya no es culpa del gobierno, ni culpa de Santos. No, que tampoco. Que los tipos no decían estudiar y que se pongan eso a fumar maracachafa, decía Rubencho. Pica Rubencho, ¿no? Entonces, sí, no, pero Andrés, el mensaje que nosotros siempre tratamos de enviarle a usted los televidentes, uno, señor padre de familia, sus hijos, ¿dónde se encuentran? ¿Con quién están? ¿Qué hacen? Dos, por favor, no consuman alucinógenos, hagan actividad física, hagan actividad deportiva, practiquen algún deporte como lo hace Rosanita, que le gusta el fútbol, el baloncesto, que ella la lleva a boxeo y se va a meter a boxeo. También. Le dicen Coldeportes. Todo, en todo está. Sí, le gusta, pero es bueno porque practica deporte, Andrés. Claro. Entonces, esa es la invitación que hacemos nosotros con mucho respeto. De manera constante, montándose la báscula para poder medir el aspecto físico. Grasa. No excederse en el peso. Mantener, sí, una línea, una ruta adecuada
en su aspecto físico para que la ruta deportiva no se vaya a desperdiciar. Nosotros a través del equipo de Acord Norte de Santander, que tenemos también actividades, estamos jugando todos los sábados, practicamos martes y jueves en el estadio, allá llevamos un peso, nos estamos pesando allí, valga la redundancia, Andrés, medimos también el tema de grasa, la estamos quemando y estamos practicando, estamos mejorando para tener un buen torneo el próximo 2016, torneo nacional. Kimberly Mogollón, invitada en DSL Deportes. Sí, la verdad me encanta mucho, no es mucho tiempo que llevo jugando, pero la verdad sí me gusta. El Víctor, el profesor, pues nos ha enseñado mucho por cuestión del SENA y todo eso, y me ha gustado demasiado. ¿Cómo complementa el deporte con la actividad educativa, con la formación profesional? Pues, no sé, la verdad que es que... Para estudiar y para hacer deporte. Sí, y a mí me toca estudiar por lo menos de 6 a 6 todo el día. Por lo menos antes me tocaba y venía solo en las noches a entrenar. Y ahorita pues como está lo del paro y eso, pues ya sí es constantemente los entrenamientos. ¿Cuánto tiempo lleva estar jugando el softball? Eso, desde febrero exactamente. ¿Qué mensaje le entregamos a la comunidad, a la gente, para que hagan deporte? ¿Qué le podemos decir a ellos? Pues la verdad este deporte aquí no es mucho lo que se ve, pero se lo recomiendo demasiado. Este deporte es súper, súper chévere, entretenido, y aquí con, no sé, el profesor y todo eso, la verdad es muy entretenido y muy chévere, a mí me gusta mucho. Muchas gracias y éxitos. Muchas gracias. No le restes a la salud y al deporte en el departamento. Cuando compres licor y cigarrillos, asegúrate que no sean de contrabando. Dile sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. Secretaría de Hacienda del Departamento. Yerly Amaya, patinadora profesional del Club Deportivo Confanorte, Selección Norte de Patinaje y medallista en Juegos Nacionales 2015. Los invito a que hagan parte de las escuelas de iniciación deportivas Confanorte en las modalidades de tenis de campo, baloncesto, fútbol, natación, bowling y patinaje. Porque en Confanorte crecemos como campeones. Sedad Cúcuta es el único centro de diagnóstico automotor oficial en Cúcuta y el departamento. Revisión técnico-mecánica y de gases para vehículos livianos, pesados y motocicletas. Cumplimos 30 años prestando un excelente servicio a la comunidad, siempre amigables con el medio ambiente y la seguridad vial. Nueva entrada principal, vía al aeropuerto, margen izquierda adjunto al puente de la Redoma. Bueno, Andrés, hemos llegado al final de DSL Deportes con muchas noticias, con mucha información. Esperamos que nuestros comentarios, nuestra crítica constructiva, porque aquí es construir, no sé, espero que la gente no se moleste con nosotros, pero sí la manera como hacemos llegarle ese comentario con mucho respeto para que reaccionemos. Claro, claro, es momento de que podamos establecer una ruta diferente, a ver si le damos otra cara a este país que sí que la necesita. Sí, Confanorte también quiero felicitarlo, hicieron su carrera atlética en San Martín, hicieron actividad, los señores se siguen moviendo el tema del ciclismo, está cumpliendo año uno de los grandes, Raúl Saavedra, el ciclista. Esperamos que la gente pues siga disfrutando en su espacio deportivo en DSL Deportes y Noticias y que esté muy atento a través de nuestras redes sociales y que el Cúcuta Deportivo gane este fin de semana. La invitación para que sigan de manera continua visitando las redes sociales, nuestro canal de YouTube, vamos a seguir montando las diferentes entrevistas que se van a realizar. Sí, perfecto. Pues don Andrés, ¿qué más se nos queda? El próximo domingo a votar. A votar, bien, sí. Bien sea por el sí o por el no. Luego no estemos quejándonos por el país que tenemos. Don Andrés, muchas gracias. Feliz noche. A todos, un feliz fin de semana. Que el Señor siempre les acompañe. Y nos vemos en una próxima ocasión aquí en DSL Deportes. What the fuck?